Hola, ¿qué tal? Les saluda Jonathan Castro y le doy la más cordial bienvenida a su segmento Postalitas de Managua. Esta vez visitamos la antigua Catedral Metropolitana Santiago Apóstol de Managua, cuya construcción inició en 1928. Este edificio eclesiástico es testigo mudo de hechos relevantes ocurridos en nuestra capital. Acompáñenos. La primera piedra para la construcción de la antigua Catedral Metropolitana Santiago Apóstol de Managua fue colocada el 5 de abril de 1925 en una sencilla ceremonia por Monseñor Lescano. No obstante, el primer diseño de la catedral fue publicado el 10 de enero de 1926, pero no le gustó al arzobispo, pues consistía en una gran nave central y una torre de campanario separada frente al templo. A Monseñor Lescano le gustó la fotografía de una iglesia de Bélgica y le pidió al ingeniero Pablo Dambach, de origen suizo, que diseñara los planos de la catedral basándose en la foto de la iglesia belga. La armazón de hierro fue traída de Bélgica por barco hacia Nicaragua. Los trabajos de construcción de la antigua catedral iniciaron en 1928. Fue el primer edificio de esta magnitud construido de cemento armado en el país. 3 años después del inicio de su construcción, el 31 de marzo de 1931, un terremoto de 6 grados en la escala de Richter destruyó la capital, pero no su armazón metálica, la cual resistió el temblor. El edificio posee diseños arquitectónicos victorianos con réplicas europeas de estilo renacentista y neoclásico. La Catedral Metropolitana de Santiago tenía una decoración suntuosa en el exterior e interior, entre ellos vitrales, nichos, altares de mármol, esculturas de bajo y alto relieve hechas por el escultor granadino Jorge Navas Cordonero, así como bóvedas iluminadas. Sus torres están consagradas, la norte a San Pedro y la sur a San Pablo, el frente central al Salvador del Mundo. La antigua catedral fue testigo de grandes acontecimientos como el funeral de Monseñor Lescano el 6 de enero de 1952 y su sucesión por el obispo auxiliar Monseñor Alejandro González y Robleto como arzobispo de Managua, quien desempeñó este cargo hasta su muerte en 1968. El 16 de febrero de 1970 fue nombrado arzobispo de Managua por el Papa Pablo VI, Monseñor Miguel Obando y Bravo, quien hasta entonces era obispo auxiliar de Matagalpa y posteriormente nombrado cardenal de la Iglesia Católica. A las 12 y 35 a.m. del 23 de diciembre, el terremoto de Managua de 1972 de 6.2 grados en la escala de Richter y sus dos réplicas de 5 y 5.2 grados respectivamente dañaron a la catedral. En 1979, una catedral herida en sus cimientos fue testigo de uno de los acontecimientos más grandes de nuestra historia política. Miles de jóvenes que de manera triunfante celebraban el 20 de julio la caída de la dictadura somocista y la victoria del Frente Sandinista en la Plaza de la Revolución. Actualmente la antigua Catedral de Managua es un símbolo mudo de la historia de la capital. Es por esto que su monumento es resguardado como tal. El gobierno de Nicaragua, a través del Instituto Nicaragüense de Cultura y la Alcaldía de Managua, cuentan con un proyecto para la reconstrucción de esta joya arquitectónica. De esta manera concluimos nuestra visita a la antigua Catedral Metropolitana Santiago Apóstol de Managua y los invitamos a nuestro próximo recorrido por otro sitio histórico de nuestra capital. Hasta entonces.